particularmente el capítulo del Atlántico, pues esta cátedra es para ustedes. Y por tanto, lo importante aquí es presentarles hoy nuestro académico invitado. El doctor Erazo es neurocirujano de la Universidad del Rosario y del Charity Hospital New Orleans. Es especialista en docencia universitaria, miembro de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía, docente de neurología y neurocirugía en la Universidad del Rosario y en la Universidad Cooperativa de Colombia. Fue elegido como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Entre sus tantos saberes, ha escrito Hitos de la Historia de la Medicina, La Mujer en la Historia de la Medicina Colombiana, Neurocisticercosis en el Sur de Colombia, Evolución y Desarrollo de la Inteligencia, y ahorita está trabajando en la temática de medicina y creencias religiosas. Para efectos del contenido de desarrollo de la charla del día de hoy, de la conferencia del día de hoy, La Vida en la Tierra, Evolución de la Especie Humana, Evolución y Desarrollo del Cerebro Humano, Desarrollo del Cerebro Humano, Inteligencia Humana, Origen de la Inteligencia, Tipos de Inteligencia, Valores de la Inteligencia. Y por último, Mitos y Realidades acerca del Cerebro y de la Inteligencia. Bienvenido, doctor Erazo, tiene a su público y todos nosotros expectantes. Muy buenos días para todos. Ante todo, quiero expresar mi satisfacción por estar en una ciudad tan hermosa y tan de mis afectos como Barranquilla, y en una universidad del prestigio de la Universidad Simón Bolívar, y particularmente por encontrarme con un auditorio de jóvenes como ustedes, que definitivamente representan la inteligencia de esta región, y que estoy absolutamente seguro que después de oír esta conferencia van a hacer todo lo posible para mejorar esa inteligencia, para que el día de mañana ustedes puedan propender por el desarrollo de esta hermosa región. El trabajo que les presento es un trabajo complejo, es un trabajo extenso, y este libro es el resultado de una investigación bibliográfica de un tiempo largo. La siguiente, por favor. Siendo tan complejo y siendo tan extenso, como les digo, yo espero hacerlo lo más práctico posible para que todos podamos sacar provecho. En el programa que se adjudicó se dice presentación del tema y posteriormente preguntas. A mí las preguntas me llaman la atención, sin embargo, lo que más me llamaría la atención es la que ustedes puedan interactuar, que si alguno de ustedes puede aportar algo sobre esta conferencia, sería realmente maravilloso. Entonces, comenzamos hablando de la inteligencia. Miren ustedes que la inteligencia, la cuna de la inteligencia y la cuna del hombre, definitivamente es el África. La siguiente. Este es un fósil que tiene 500 millones de años. Ya vamos a ver cuánto tiene la vida sobre la Tierra. Pero miren ustedes lo que han hecho los investigadores. Han logrado separar y seleccionar unos fósiles minúsculos, microscópicos. Este es el famoso trilobite. Pero ya veremos cómo otros seres vivientes tienen un periodo muchísimo más anterior que esto. El anterior. Hay varias teorías sobre el origen de la vida sobre la Tierra. Una de las teorías dice que la vida nació en la Tierra por generación espontánea, podríamos decir, frente a una serie de reacciones químicas relacionadas con el hidrógeno, con carbono y con nitrógeno. Hay otra teoría que seguramente la conocen mucho ustedes, que es la teoría creacionista de tipo religioso, que alguien, un ser superior, creó la vida sobre la Tierra. Y finalmente tenemos la teoría cósmica, que dice que un día, en una época especial de la Tierra, un meteorito chocó sobre la Tierra y trajo las bacterias, trajo los primeros corpúsculos vivos que se desarrollaron sobre la Tierra. La vida sobre la Tierra tiene aproximadamente 3.800 a 3.500 millones de años, ¿correcto? La vida salió del mar,
que ustedes tienen, sale del mar la vida y posteriormente se transforma y empiezan a haber mutaciones, ya hablaremos de eso, empiezan a haber cambios. Y aquí tenemos los primeros vertebrados, tenemos los cocodrilos, tenemos en fin los dinosaurios que desaparecieron hace 65 millones de años. Y en esta época, en este periodo de la evolución, aparecen los mamíferos. Y de los mamíferos se desarrolla una especie que se conoce con el nombre de los primates, ¿correcto? Esta lámina es importantísima porque aquí comienza la vida del ser humano. Y ustedes ven cómo se va desarrollando hasta llegar a la siguiente, por favor, al Homo sapiens. Estas son las dos primates, el mono y el Homo sapiens. Tenemos mucho de común, teníamos mucho de común. Ambas especies, estos primates, descienden de un mismo antecesor. Marit le dice una cosa, que hace 6, 7 millones de años una mona tuvo dos hijos. Pero los dos siguieron un camino diferente. Una de las hijas no mutó, no cambió, no se transformó. Es como si le hubieran puesto su genoma en una fotocopiadora y siguió durante todos estos millones de años hasta seguir y continuar siendo mona. Pero la otra mona no, la otra mona sí cambió, se transformó, mutó, ¿correcto? Y esa dio origen realmente al Homo sapiens. ¿Cuál es la diferencia entre los monos y los humanos? El ADN. Se supone que el ADN de estos dos seres en un 98% es igual al nuestro. O sea, que nosotros tenemos un 98% de monos y los monos tienen un 98% de humanos. Sin embargo, esos dos puntos, ese 2%, es sumamente grande, gigantesco, para que haya podido diferenciar realmente nuestra categoría de seres superiores. La siguiente. En la parte superior, un momentico, aparece un pequeño ser que tiene aproximadamente 500 millones de años. Se le llama el Ramapithecus. Este es el primer primate que se conoce o se supone que existió en la humanidad, y este fue el que dio origen realmente a los dos primates que estamos hablando. La siguiente. Y aquí comenzamos la evolución del hombre. Se dice que quien no conoce la evolución definitivamente difícilmente puede comprender al hombre. De ahí la importancia de conocer la evolución del hombre y particularmente de conocer la evolución de la inteligencia. Nuestro primer ancestro data aproximadamente de 5 o 7 millones de años. O sea, hace 5 o 7 millones de años se comenzó a estructurar la humanidad. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de evolución, definitivamente no podemos prescindir de mencionar a dos grandes científicos. Tenemos a Mendel, que lo conocen ustedes perfectamente, y en segundo término, que es este hombre estableció las leyes mediante sus teorías, las llamadas leyes mendelianas, transmisión de los caracteres hereditarios de los padres a los hijos. Lo asombroso de Mendel es que en esa época no conocía los genes. Y en segundo término tenemos a Charles Darwin. Charles Darwin es un hombre excepcional, de los hombres más brillantes de la humanidad. Este hombre escribió dos libros que vinieron a revolucionar la sociedad confesional del siglo XIX. Este hombre escribió un primer libro que se llama La evolución de las especies. Él dice que lo más importante de la evolución de la especie es la selección natural. ¿En qué consiste? En que las especies que más viven no son las más fuertes, sino aquellas que tienen mayor capacidad para reproducirse.
Y en segundo término escribió otro libro que definitivamente llenó la copa de la sociedad de entonces, La evolución del hombre. Dice que el hombre desciende de una especie de mono. La siguiente, por favor. Miren ustedes, para poder hablar del Homo sapiens, de lo que son ustedes, definitivamente tenemos que referirnos a un sinnúmero de especies que se han venido sucediendo y que definitivamente han desaparecido. Voy a mencionar únicamente a cuatro para que las conozcamos. Y es importante mencionarlas porque vamos a ver cómo se desarrolló el cerebro y cómo se desarrolló la inteligencia. Los primeros representé hace aproximadamente unos 80 años, 70 años, descubrieron un fósil en Europa, en el África, de una mujer pequeña, menuda, de unos 40 metros de estatura, su pelo, su cuerpo cubierto de pelo y con un cerebro pequeño, un cerebro de 350 centímetros cúbicos, del tamaño del puño, ¿correcto? Esto es lo que distinguió a estas primeras especies y le pusieron como nombre Lucy. Simbólicamente representa a Eva, la Eva del paraíso terrenal, ¿correcto? Y con una característica fundamental de Lucy, no solamente que tiene un cerebro pequeño, pero que le permite ya, seguramente en ella se comenzó a desarrollar la inteligencia, las primeras manifestaciones de inteligencia que le permitió sobrevivir, alimentarse, defenderse mejor de los depredadores, sino que bajó de los árboles y comenzó a caminar erguida. Es la primera especie que comienza a caminar erguida. Y una de las grandes diferencias entre los animales y nosotros es que nosotros caminamos erguidos. La siguiente, por favor. Miren ustedes el cerebro de los australopitecos, que es Lucy. Un cerebro sumamente pequeñito. Un niño recién nacido tiene 450 centímetros cúbicos. El cerebro de esta mujer es todavía, era 100 centímetros menos que el mío. Correcto, la siguiente, por favor. Y pongamos atención a esta lámina. ¿Podemos conseguir un vasito para tomar agua? Pongan atención a esta lámina. Hay unas características fundamentales en este que se llama el Homo habilis. Desaparece la anterior especie, desaparece del mundo y aparece el Homo habilis. Característica fundamental, un cerebro más grande. El cerebro empieza a desarrollarse. Tenemos una capacidad cerebral de 600 a 700 centímetros cúbicos, o sea, el doble. En segundo término, es considerado como el primer inventor. Miren ustedes las manos de este Homo habilis, teniendo ya una inteligencia superior. En todas las épocas de la vida y en todas las circunstancias, siempre hay un hombre que se distingue. Siempre hay un genio. Este es el genio de esa época. Este hombre cogió una piedra afilada y comenzó a cortar carne. Y la utilizó para cortar esto y esto otro. Pero llegó un momento en que se le ocurrió una idea. ¿Por qué yo no pulo con esta piedra otras piedras? Y este hombre fabrica la primera hacha de piedra. O sea, es el primer inventor de la humanidad. Y no contento con ello, reunió a la gente de la tribu y le enseñó cómo fabricar más hachas, ¿correcto? O sea, estas características del Homo habilis no se presentan sino en una persona que tiene una inteligencia ya superior a la anterior especie. Ya estamos hablando de 700 centímetros cúbicos y una capacidad cognitiva superior a la de la anterior especie. Miren ustedes cómo los dedos agarran. En esta época apareció el efecto de pinza. Cuando ustedes cogen un lápiz y escriben, están haciendo efecto de pinza. La siguiente, por favor. Y esta es una especie muy particular. Desaparece el Homo habilis y aparece definitivamente el Homo erectus. Vivió hace 2.5 millones hasta hace 300.000 años. ¿Cuáles son las características de esta especie que ya aparece en el mundo?
primeramente tiene una capacidad cerebral muy superior a la anterior. Miren cómo va creciendo el cerebro. Tenemos ya entonces 1.100 centímetros cúbicos y por consiguiente una capacidad cognitiva mucho mayor. ¿Cómo manifestó el Homo erectus su capacidad cognitiva? Primero, domesticó el fuego. Cosa curiosa, el fuego en esa época pues era temido por todos los seres vivos, hasta que llegó también en esta especie un inventor, podríamos decirle, o un genio, que se le ocurrió coger el fuego y domesticarlo. Lo llevó a las cuevas y a partir de ese momento el fuego le sirve o le sirvió a estas personas para abrigarse, para cocer los alimentos e inclusive para socializar y defenderse de los predadores. Y una característica, no, la anterior, por favor, una característica muy especial. Eran muy altos, medían 1.80 metros de estatura. Y una característica especial es el dimorfismo. No se lo ve en esta foto, pero en otra sí se lo observa muy claramente. La mujer era 30 centímetros más pequeña que el hombre y mucho más débil, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque el hombre no la alimentaba bien, porque el hombre le robaba sus alimentos. Y aquí hay una, no podríamos decir una anécdota, pero sí una referencia curiosa de un gran genetista, Maris Ley. Aquí se originó el nicho ecológico, lo que hoy conocemos como matrimonio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta mujer, esta o cualquier otra, estaban socializando en una cueva. Estaba angustiada por sus crías, por sus hijos. Pero se le ocurrió a esta mujer muy inteligente una idea. La única manera de que yo cambie todo es de que pueda buscar una persona que me ayude a que no me roben los alimentos y que me ayude a criar a los hijos. Y efectivamente, estando en una cueva de esas, en una de las esquinas vio a un hombre que estaba sentado como aburrido, como cansado. Y efectivamente ella se le acercó, le habló, lo subyugó, lo enamoró, lo domesticó, lo agarró y hasta ahora no lo ha soltado. Ese es el origen del matrimonio. Veremos posteriormente cómo estos Homo erectus salieron del África. Fueron de los primeros que salieron del África y emigraron a Europa y emigraron a Asia. Por eso se les conoce con el nombre de los Marco Polos arcaicos. Lo siguiente. Este hombre lo conocen perfectamente ustedes, no sino que miren las tiras cómicas de Pebles y de todos esos cavernícolas que presenta por ahí. O si recuerdan la famosa tira cómica del truco-truco, en que con una mano, la mano izquierda lleva el garrote y con la mano derecha va arrastrando de los pelos a una mujer. Estos hombres, esta especie de los neandertales, que son recientes, no vivieron sino hace 30.000 años, ahorita, no desaparecieron sino ahorita. Eran robustos, fornidos. Mírenlos ustedes, esos músculos. Tienen una cara hosca, una cara fea, ¿correcto? Y particularmente tienen una cabeza muy grande. Eran cabezones. Era la característica fundamental de ellos. Y miren las cejas. Las cejas tenían unos sobresalientes supraorbitarios. Peyorativamente se los conoce como los cavernícolas trogloditas. Y ahora inclusive nosotros, cuando queremos insultar a alguien, lo hacemos de esa manera. Sin embargo, teniendo un cerebro tan grande, de 1.500 centímetros, no eran más inteligentes que nosotros, ¿me entiendes? No eran más inteligentes que los Homo sapiens. Y la razón es muy simple, que la circunvolución, la parte frontal del cerebro, donde está la inteligencia, era mucho más delgada. Sin embargo, tienen manifestaciones muy claras de una inteligencia ya superior a la de la anterior especie. Han encontrado entierros
y han encontrado fósiles con restos de flores, lo que indica que ya tenían temor a la muerte y respetaban muchísimo a la muerte. Y se supone que estos entierros son las primeras manifestaciones de la aparición de una religión sobre el mundo. La siguiente. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Estamos hablando del Homo sapiens, sapiens, el hombre moderno, con una capacidad cerebral de 1.300 centímetros cúbicos. Esa es nuestra capacidad cerebral. ¿Correcto? ¿Cuál es la...? Perdón, regresemos un momentito al anterior. Esa. ¿Por qué desaparecieron estos hombres? Ya voy a regresar la lámina porque hay una cosa curiosa. Un día estos hombres feos, cavernícolas, trogloditas, se encontraron con otra especie, una especie mucho más delgada que ellos, mucho más estilizada, podríamos decir, con una cabeza más pequeña, pero muy superiores en inteligencia. Se encontraron con el Homo sapiens y el Homo sapiens no los respetó, no los aceptó. El cruce entre estas dos especies parece que es mínimo, insignificante. Sin embargo, el Homo sapiens lo persiguió, el Homo sapiens lo acorraló y se considera como el primer genocidio en la humanidad el realizado por el Homo sapiens al Homo neandertal. La siguiente, por favor. Miren ustedes lo que está haciendo este hombre. Está pintando. Esta es una representación simbólica, podremos decir, de una de las cuevas donde hay pinturas rupestres en Francia, de Lascaux, y se le conoce como la Capilla Sixtina Arcaica. Miren ustedes qué es lo que desarrolló este hombre, el hombre moderno con 1.300 centímetros de capacidad y con una inteligencia, el pensamiento abstracto. Esto es el pensamiento abstracto, ¿correcto? O sea que este hombre se imagina lo que vio o lo que observó fuera de las cuevas y definitivamente y posteriormente lo pintó. Esta es la característica fundamental del Homo sapiens: un cerebro grande, una inteligencia prodigiosa y el desarrollo de dos clases de pensamientos: el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico. La siguiente. Miren ustedes cómo el Homo sapiens un día sale del África, estamos hablando del Homo sapiens, se extiende por Europa, se extiende por Asia, se extiende hacia el norte y posteriormente desciende y por el canal de Panamá llega a Colombia. El Homo sapiens llegó a Colombia hace 15.000, se calcula que aproximadamente de 15 a 20.000 años. La siguiente. Y no quiero que olviden esta lámina, esta pintura rupestre, que es nuestra. Esta pintura, recuerdan ustedes que hace poco descubrieron el famoso Parque Nacional de la Serranía de Chiribiquete, que está entre Caquetá y Guaviare. Estas son pinturas rupestres. Algunas de ellas tienen 20.000 años, otras tienen 5.000 años. Pero miren la hermosura de pintura de la gente de esa época. ¿Correcto? Este es ya un patrimonio nacional. La siguiente. Y pasamos ya a otro capítulo, una vez terminado algo de... Miren ustedes la lámina. ¿Cómo el cerebro ha crecido? Esta es una representación. Tenemos 600 centímetros. Acordémonos del Homo habilis. Vamos aumentando hasta llegar hasta nosotros, 1.400 centímetros cúbicos. ¿Por qué se desarrolla el cerebro? Porque ya comenzaron a actuar las mutaciones. El crecimiento del cerebro y el desarrollo de nuestra inteligencia es producto de mutaciones. O sea, comienza la evolución biológica, realmente comenzó mucho antes, pero esta evolución biológica determinó el crecimiento del cerebro. Y hay algunos genes muy particulares que se conoce, promueven o promovieron el desarrollo del cerebro. El gen CRGAP2, que determina el desarrollo y crecimiento de la región frontal.
de la corteza frontal. Tenemos otro, el gen ASPM, que promueve, que proporciona el desarrollo de todo el cerebro. Y finalmente tenemos el POXP2, que es el gen de la palabra, ¿correcto? Es el gen del lenguaje. La siguiente. Un momentico, perdón. Y esto está determinado por la expresión, además del desarrollo biológico o de la influencia biológica o de las mutaciones de estos genes, hay otros elementos que contribuyen a que el cerebro crezca. Y aquí nosotros tenemos la presión demográfica, la sociedad, el clima y la alimentación. Se ha comprobado que las sociedades, los sitios donde más gente hay, donde más gente vive, el cerebro crece más. Y lo mismo ocurre con la alimentación. La alimentación es fundamental. Y se lo ve uno en esta época, y lo ve entre nosotros. Aquellas regiones pobres de Colombia, donde impera la desnutrición, si ustedes se ponen a hacer un cociente de inteligencia, en estas regiones van a encontrar que es mucho más bajo que en aquellos grupos sociales que tienen una alimentación superior. La siguiente. Pero definitivamente, para poder hablar de evolución, tenemos que hablar de estos elementos fundamentales en la mutación y en el desarrollo del hombre. Yo sé que ustedes los conocen, pero vale la pena simplemente mencionarlos. Primeramente tenemos el gen. Todos hemos oído hablar de la genética de los genes. El hombre tiene aproximadamente 22 a 25 mil genes. Y aquí nosotros tenemos el ácido desoxirribonucleico. Miren ustedes cómo evoluciona o cómo se está desarrollando la genética en el mundo. Durante muchos años se creyó que el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que nos identifica a nosotros, únicamente estaba conformado por estas dos hileras, muy simples. Pues bien, en Australia acaban de descubrir hace poco, lo publicaron hace unos 3 meses tal vez, un nuevo ADN, que no solamente tiene los dos filamentos, sino que tiene 4 y están entremezclados entre sí, como si fuese un nudo. Este nuevo hallazgo es fundamental, importante en el futuro para descubrir el origen de muchísimas enfermedades y posiblemente el tratamiento de las mismas. La siguiente, por favor. Y aquí tienen ustedes el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? Son unos filamentos, unas estructuras filamentosas, y en estas estructuras filamentosas está envuelto otro elemento que es el ácido desoxirribonucleico. Y en el ácido desoxirribonucleico están los genes, ¿correcto? Son los que transmiten nuestros caracteres hereditarios. Y miren ustedes, quiero que tengan en cuenta esto. Tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX y el del hombre está formado por un cromosoma XY. Esto es importante para que poder relacionar con lo que les voy a decir más adelante. Ojo, la mujer tiene 2 cromosomas X, el hombre tiene un solo cromosoma X. La siguiente. Y esta es la mutación. Nosotros somos lo que somos humanos por la mutación biológica. Y nuestro cerebro crece, entre otros, por la mutación biológica. Y nuestra inteligencia se desarrolla por la mutación, ¿correcto? Es simplemente un cambio, una transformación, ¿correcto?, que sufren estas estructuras. Hay 2 clases de mutaciones. Unas que son perversas, que por ejemplo dan origen al cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que son hereditarios. Hay mutaciones perversas, por ejemplo, a la que está originando el hombre mismo en este momento, cuando abusa de los antibióticos y una bacteria muta, una bacteria cambia y se vuelve resistente a los antibióticos. Pero hay otras mutaciones benéficas, que son las mutaciones biológicas que estamos hablando. Aquí tienen ustedes. Esto indica que, siendo que estamos mutando, los científicos opinan que ya hay una nueva raza en el mundo, que nuestra raza, nuestra especie humana, definitivamente no se sabe cuánto tiempo va a existir más. Pero en estudios recientes han encontrado unas mutaciones muy características
de que esa raza nueva ya esté entre nosotros. Y no es nada raro que entre cualquiera de ustedes se encuentre esas mutaciones y que posiblemente en unos 200.000 años, cuando el hombre desaparezca, esa nueva raza esté aprobada. La siguiente. Miren ustedes. El hombre es producto de dos clases de evoluciones. Una evolución biológica y una evolución cultural. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La evolución biológica es mucho más antigua. La evolución biológica comenzó hace muchísimo tiempo. En relación al hombre tenemos 5 o 6 millones de años. Miren ustedes cómo esta evolución biológica produjo una cosa que se llama hominización. Indica que los primeros antepasados nuestros, muy parecidos a los monos, poco a poco fueron transformándose, fueron cambiando, fueron caminando erguidos, se les fue desapareciendo el pelo, ¿correcto? Y finalmente tenemos el hombre moderno similar a nosotros. La siguiente. Y segundo término, la evolución cultural, es la evolución llamada la humanización. ¿Por qué somos humanos? El otro es, hemos cambiado físicamente, pero la humanización nos hizo cambiar intelectualmente, ¿correcto? Esa es la gran diferencia entre el hombre y el hombre. La siguiente. Este es un tipo de humanización. Lo que determina la evolución cultural. ¿Cuándo comenzó la evolución cultural? Comenzó hace poquito. Comenzó hace 70.000 años. ¿Y cómo comenzó? Cuando el hombre desarrolló el pensamiento abstracto, ¿correcto? Cuando el hombre comenzó a hablar hace 40.000 años y finalmente cuando el hombre se empezó a organizar en sociedades, bueno, que ustedes conocen perfectamente. La siguiente. Y miremos ya el desarrollo del cerebro rápidamente para que no perdamos la secuencia de la conferencia. Este es el desarrollo de un ser humano moderno, actual, perdón. Tenemos que a los 40 días, 50 días, miren cómo se va formando el cerebro en el útero. Cuando un niño nace, este niño acaba de nacer y tiene un cerebro de 450 centímetros cúbicos. Un tamaño relativamente pequeño. El hombre nace con un cerebro inmaduro, ¿me entienden? Inmaduro. O sea, no hay madurez en ese cerebro, ¿correcto? El hombre, cuando nace, es una persona sumamente dependiente de otras personas. No puede valerse por sí mismo. A diferencia de lo que ocurre con los animales. Cojan ustedes un potro, cojan ustedes un ternero. Y el ternero a los 2 días está brincando por ahí. El hombre no. El hombre necesita mucho tiempo para poder valerse por sí mismo. La siguiente, por favor. Es fundamental tener en cuenta que en los primeros años de vida es cuando el cerebro se desarrolla más en los niños. Hasta los 4 años tengamos en cuenta que el niño desarrolla el lenguaje. Posteriormente, hacia los 6 años, el cerebro ya alcanza un tamaño del 90%. Estamos hablando de aproximadamente unos 1.100 centímetros cúbicos. Luego, a los 8 años, ya empieza con los contenidos escolares. Ya hasta los 16 años, el niño, o el muchacho, perdón, no niño, sino el muchacho, ya comienza a desarrollar su pensamiento abstracto y pensamiento lógico. A los 21 años, no sé cuántos años tengan la mayor parte de ustedes, pero a los 21 años es cuando el cerebro alcanza su máximo desarrollo. El cerebro de un joven como ustedes es definitivamente como una locomotora, no lo detiene nadie. Por eso cuando comencé esta conversación les decía, aprovechen su cerebro, utilicen su cerebro, utilicen su inteligencia, ¿me entienden? Que definitivamente
está en una época francamente maravillosa para que puedan hacerlo. Posteriormente, hacia los 25 años, el cerebro empieza a achicarse, comienza a decrecer. Y hasta los 50 años, prácticamente el cerebro ha perdido gran parte de su capacidad. ¿En qué sentido? En tamaño. Hacia los 60 años, el ser humano ha perdido un 10% de su capacidad cerebral. Pero no de su capacidad cognitiva necesariamente. Nosotros vemos personas de edad avanzada con sus capacidades cognitivas intactas, ¿correcto? Como también vemos personas jóvenes que definitivamente ya parecen, digamos, unos entes y que no desarrollan su cerebro. El envejecimiento cerebral es un proceso universal, nadie se escapa de él. Es un proceso irreversible e incurable. La vejez no la detiene nadie. Y en el cerebro se produce porque la circulación sanguínea comienza a ser defectuosa. La siguiente. Y miren ustedes este autor MacLean. Este autor MacLean dijo que el cerebro del hombre está conformado por tres cerebros. Tenemos un cerebro posterior, este que está aquí. Es un cerebro primitivo. Se llama el cerebro reptiliano, el cerebro animal, el cerebro que no piensa, el cerebro que no reflexiona. Pero en este pequeño cerebro de la parte más posterior están todas las estructuras que tienen que ver con nuestra vida. Están los centros de cardíaco, están los centros de la respiración. Aquí también están los centros del sexo, ¿correcto? Y de la alimentación. Este es un cerebro pequeño, pero que tiene unas funciones importantísimas. Por encima del cerebro reptiliano encontramos un cerebro más pequeño, que se llama el cerebro límbico. El cerebro es fundamental para nuestras emociones. Ahí radican nuestras emociones, ¿me entiendes? Ahí tenemos ira, tenemos rabia. Este cerebro, cuando actúan las neuronas de este cerebro, determina que tengamos taquicardia o tengamos bradicardia. Y yo podría añadir algo más, que cambiemos de color. Si a ustedes los escapa de coger un carro, seguramente se ponen pálidos, ¿verdad? Si ustedes se encuentran con la suegra, se ponen rojos. Y finalmente, el color más frecuente en el mundo es el color verde, el color de la envidia. Esto es lo que hace este cerebro límbico. En este cerebro límbico existen unas células muy especiales que se llaman las neuronas en espejo. Este tipo de neuronas tiene que ver directamente con todas nuestras emociones. La empatía. Si ustedes se encuentran con una persona que les agrada, sonríen, lo abrazan y le preguntan. Pero al tiempo, si se encuentran con una persona desagradable, simplemente voltean la esquina. Este es el famoso sistema límbico. Y por encima tenemos el neocórtex, el tercer cerebro, que es el cerebro de la inteligencia, así de simple. Es el cerebro que nos hace humanos. La siguiente, por favor. Esta es una representación de la corteza cerebral. Miren ustedes el cerebro de la corteza. Aquí abajo, en esta parte, aquí tenemos, este es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y finalmente la corteza. La siguiente. Y sobre el cerebro han hecho muchísimos estudios. Han dedicado millones y millones de dólares. Obama destinó 3.000 millones de dólares para un estudio escalonado del cerebro a lo largo de 30 años. Miren ustedes las imágenes tan bellas que han conseguido con imágenes en cuarta dimensión mediante tomografía axial computarizada. Estas son conexiones del cerebro. Miren ustedes. El cerebro, cuando nace un niño, tiene 100.000 millones de neuronas. ¿Correcto? Imagínense, 100.000 millones de neuronas. Pero Aristóteles ya decía, cuando un niño nace, nace con la mente en blanco, vacío totalmente. Y posteriormente se van formando las conexiones entre una y otra neurona. Yo pongo como un ejemplo, pongan ustedes unas 5 o 6 veces el estadio del Junior de Barranquilla.
y siembren ahí o pongan ahí 100.000 millones de transformadores, ¿correcto? Así nace un niño. Pero en la medida que ese niño va teniendo estímulos, estímulos de la madre, estímulos sensoriales, visuales, auditivos, se van formando conexiones entre transformador y transformador, hasta que llega un momento en que el cerebro comienza a desarrollarse. Estas son interconexiones interneuronales. ¿Qué es lo que nos hace inteligente? ¿Qué es lo que hace, entre otras cosas, que se desarrolle el cerebro? La siguiente. Miren ustedes las interconexiones interneuronales. Aquí están los cerebros, el reptiliano, el límbico y la corteza. La siguiente. Bueno, y vamos a hablar, a entrar realmente en materia sobre la inteligencia. Sin lugar a duda que la inteligencia es el atributo principal de la mente. La inteligencia es el atributo principal de la mente. La siguiente, por favor. ¿Y qué es la mente? Nos preguntamos, ¿qué es la mente? Es el conjunto de cualidades, es el conjunto de cualidades de una persona. Y estas cualidades son la inteligencia, la memoria, el pensamiento y finalmente la conciencia. En esta gráfica ustedes ven una serie de cubículos y en cada una de ellas hay un hombre minúsculo. Cada uno de estos hombres representa una de estas capacidades. Y ordena al cuerpo, y ordena al cerebro, perdón, al organismo para que este funcione. La siguiente, por favor. ¿Qué es la memoria? Todos nos preguntamos, ¿qué es la memoria? Simplísimo, es la capacidad de retener y de repetir lo que ha aprendido. Ustedes aprenden hoy como estudiantes y dentro de un mes les hacen un examen. Esa es definitivamente la memoria. La memoria es la principal aliada de la inteligencia, no se olviden. Un muchacho, una persona, un niño, que se le enseña de una manera racional a memorizar, o sea, memoriza y comprende lo que memoriza, ese niño o esa persona tiene ganado un terreno grandísimo en su capacidad intelectual, cosa que definitivamente no ocurre en nuestro medio. En nuestro medio la educación tiene esas valencias. Le enseñamos al niño a memorizar, pero no le hacemos comprender lo que él memoriza. Yo no sé si ustedes recuerdan un pasaje del libro 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. A un pueblo de esos, de aquí de la costa, le llegó el virus del olvido, en que todo mundo comenzó a olvidarse en ese pueblo. Y dice que José Arcadio, para combatir ese olvido, simplemente dijo: voy a pintar con un esopo entintado todos los objetos de la casa. A uno le puso silla, a otro le puso mesa, a otro le puso mesa de centro, en fin, para no olvidarse nunca. Y luego bajó a la parte donde está el establo y le colgó en la cerviz de la vaca un letrero que dice: esta es la vaca. A la vaca hay que ordeñarla todos los días para que nos dé leche. A la leche hay que hervirla y mezclarla con el café para que nos dé café con leche. Esa es la memoria, ¿me entienden? Hay que alimentarla, hay que cultivarla, hay que conservarla. La siguiente, por favor. Miren ustedes esta gráfica. ¿Qué estará pensando este mono? Seguramente estará pensando y diciendo: yo pienso que nosotros descendemos de los humanos. O sea, al revés. El mono piensa que él desciende de los humanos. El pensamiento es el producto elaborado en la mente que contribuyen a la vida diaria. Entre ellos tenemos la síntesis, la comparación y el análisis. El pensamiento abstracto y el pensamiento crítico. Miren ustedes cómo estos dos tipos de pensamientos no se separan ya de la naturaleza humana, no se separan. Ustedes nacen, ustedes se despiertan hoy y están pensando. Y se acuestan hoy y están pensando. El hombre es una máquina de pensamiento. Recuerden ustedes la famosa palabra de ese gran humanista del Renacimiento, que dice: pienso, luego existo, de Descartes. La siguiente, por favor.
Y aquí tienen ustedes la conciencia. El hombre, nosotros no solamente somos Homo sapiens, también somos Homo moralis, ¿correcto? Tenemos moral y tenemos ética. La gran diferencia entre moral y ética es la siguiente, que la ética es muy antigua. Hace 7 millones de años comenzó a desarrollarse la mente y el cerebro que corresponde posteriormente a los humanos. Y ahí comenzó la ética. En cambio, la moral no. La moral viene con la evolución cultural, que apareció únicamente hace pocos años, 70.000, 60.000 años. El hombre es un homo mulares, es la capacidad que tenemos de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. La siguiente, por favor. Y este es un pasaje muy cotidiano en Colombia, ustedes lo ven todos los días. Este hombre que le da patadas al policía, simplemente trata de buscar un objetivo, pero se le sale, como dicen, se sale de casillas. Y aflora en él una agresividad tremenda y cree que va a conseguir su objetivo pegándole al policía. La razón es la capacidad, uso de la inteligencia para solucionar problemas sin que intervengan los estados de ánimo. Miren ustedes qué pasa cuando están conversando con otra persona. Si no están de acuerdo, puede que tengan argumentos para disentir. Pero si no los tienen, posiblemente se les sale la piedra, empiezan a agredir a la persona y después se arrepienten de eso. En nuestro medio, sobre todo en el área política, eso es muy frecuente. Nosotros vemos con frecuencia que dan declaraciones, insultan a la gente, se salen de casillas y al mes o a los 15 días por orden judicial se están retractando. Eso es muy común entre la gente colombiana. La siguiente, por favor. Y por último, llegamos a la intensidad. A la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Para qué sirve la inteligencia? Hay muchísimas definiciones. Esta es la más sencilla. Capacidad de comprender y resolver problemas en los diferentes campos. Ustedes se levantaron hoy y van a encontrar problemas en la universidad, en la casa, en la calle, con el amigo, con la novia o con quien sea. Entre más inteligentes sean, tienen mayor capacidad de resolver esos problemas. Así de sencillo. Hay un gen que se llama NTPM que parece que influye en la inteligencia. No se ha encontrado hasta ahora un gen específico de la inteligencia. Y algo importante de la universidad, estudios de la Universidad de Harvard. La inteligencia no está quieta, no está pasiva. Desde el mismo momento que nace un niño hasta que muere la persona, esa inteligencia está activa y tiene relación con una facultad que tiene el cerebro. Una facultad que definitivamente determina un desarrollo hasta cierto punto del cerebro, ¿correcto? En los primeros años de vida, por eso es que el cerebro crece tanto. Se llama la plasticidad o neuroplasticidad. O sea, es la capacidad que tiene el cerebro de amoldarse algunas circunstancias ordinarias de nuestra vida. La siguiente, por favor. Nuevamente presento esta lámina de la corteza prefrontal. Esta es la residencia de la inteligencia. ¿Correcto? Esta es la residencia de la inteligencia. Por eso somos, no es sino que se pongan los dedos en la frente y ahí está la inteligencia. La siguiente, por favor. Y la pregunta que se hace la gente, ¿la inteligencia se hereda de la madre? Eso es fundamental, importante. Han encontrado que existen múltiples, muchos genes y últimamente encontraron 40 genes responsables de transmitir algunas características hereditarias relacionadas con la capacidad cognitiva. Y lo que han encontrado es que el mayor número de genes que transmiten la inteligencia se encuentran en el cromosoma X. Y acordémonos que la madre tiene 2 cromosomas X, lo que hace suponer que la madre es la que contribuye con más posibilidades a la transmisión de la inteligencia. Ahora,
Hay otra serie de factores también relacionados con la madre. No solamente son estos factores biológicos. Miren ustedes esto. Han encontrado unos genes condicionados, que únicamente se activan si provienen de la madre. Han encontrado genes en el cromosoma X del hombre que no se activan y por consiguiente no se transmiten. Y los otros dos factores son el apego y la nutrición. Desde el mismo momento que la madre, que nace el niño y la madre lo pone en su regazo y lo comienza a amamantar y le cambia los pañales y le habla y lo consiente, se están generando esos miles y millones de interconexiones interneuronales que habíamos indicado inicialmente. Y esas conexiones interneuronales determinan el desarrollo del cerebro, el crecimiento del cerebro y por consiguiente la evolución de la inteligencia. La siguiente. En los Estados Unidos hicieron una investigación en Washington. Cogieron a 12.500 estudiantes entre los 13 y los 22 años. Les hicieron una serie de pruebas y encontraron que el mayor, podríamos decir, punto relacionado con el rendimiento de esos niños estaba relacionado directamente con el cociente intelectual de la madre. En otras palabras, entre más inteligente es la madre, mayor es el desempeño de los hijos. Y aquí nosotros tenemos algunas teorías de la inteligencia. Bueno, hay muchas teorías. Fundamentalmente dos. Hay dos grandes pensamientos o teorías de la inteligencia. La inteligencia única, de Sperman, y finalmente las teorías modernas, que son las múltiples inteligencias. Yo creo que vale la pena que repasemos ligeramente cada una de ellas. La siguiente, por favor. Aquí nosotros tenemos la inteligencia única. Se pensaba hasta el siglo pasado que el hombre no dispone sino de una sola inteligencia, y que esa inteligencia única, determinada por este factor llamado G, es la que nos permite resolver todos los problemas y nos da la relación directa entre esta inteligencia y nuestro entorno. Este tipo de inteligencia se la mide, es la que determina el cociente de inteligencia. Y el otro factor de Sperman es el factor S, que se caracteriza por una serie de habilidades que tiene la persona. La siguiente, por favor. Miren ustedes esta lámina. ¿Qué es la inteligencia? Se pregunta por qué es la inteligencia. Es el conjunto de aptitudes que tiene el ser humano y que le permite desempeñarse en forma adecuada al entorno. Miren ustedes este grupo de personas. En este grupo de personas vamos a encontrar una escala de inteligencia. Posiblemente vamos a encontrar genios, personas con inteligencia extraordinaria, o vamos a encontrar, como en todo el núcleo humano, inteligencia común y corriente, que determina la vida común y corriente de la gente. La siguiente. Y aquí tenemos la inteligencia múltiple. Estas son las últimas inteligencias que actualmente se esbozan en el mundo. La inteligencia múltiple. Esta surge como contraposición a la paradigmática inteligencia única. Y según este autor, Gardner, existen 8 tipos de inteligencia que la disponemos todos. Todos tenemos estas formas de inteligencia. Lo que pasa es que en algunas personas se les desarrolla unas más que otras. Pongamos algunos ejemplos. Lingüística, pongan a García Márquez. Matemática, pongan a Albert Einstein. Musical, pongan a Mozart. Estas dos primeras inteligencias se las puede medir, son las únicas factibles de medición, las otras no. Y según este autor, las dos inteligencias más importantes son la intrapersonal y la interpersonal y la intrapersonal. La inteligencia intrapersonal tiene relación con conocernos a nosotros mismos. ¿Entienden? Ustedes son inteligentes en la medida que se conocen a sí mismos. Y la interpersonal simplemente es las relaciones que ustedes tienen con la gente que los rodea, con los hermanos, con los amigos. La siguiente, por favor.
Aquí nosotros tenemos otro tipo de inteligencia de Sternberg, que es la inteligencia exitosa. Según este autor dice, todo mundo tiene capacidad y todo mundo puede llegar a tener una inteligencia exitosa, si así lo requiere. Es una inteligencia analítica, una inteligencia creativa que genera ideas, y finalmente tenemos una inteligencia práctica. Es la capacidad que tenemos de entender a la gente, de escucharlos, de oírlos. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la última inteligencia, que es la inteligencia emocional de Goleman. Esta inteligencia es eminentemente emocional. Este la simplifica de una manera sencilla. Él dice que todos los seres humanos tenemos una aptitud o podemos tener un don especial que nos hace tener éxito en la vida. Y es por eso que hay personas que luchan y triunfan en la vida sin ser los más inteligentes. No necesariamente tiene que ser la persona más inteligente para luchar en la vida. Tiene relación con la personalidad y tiene relación con la razón. La siguiente, por favor. Estos son unos centros cerebrales de las emociones. Se llaman las amígdalas. Y en estos centros especiales nos dominan, nos frenan o nos vuelven impulsivos. Y en la parte al frente tenemos lo que habíamos indicado, las inteligencias, las neuronas en espejo. La interconexión entre dos personas, la relación con dos personas. La siguiente, por favor. No se olviden de esto. En la vida todos somos buenos para algo. Alguna cualidad deben tener ustedes en alguna parte de su mente, de su organismo. Pero tampoco se olviden que nadie es bueno para todo. Eso es cierto. La siguiente, por favor. La inteligencia se mide. La inteligencia se mide mediante el coeficiente de inteligencia. En el año de 1904, alguien que estaba haciendo estudios entre colegiales descubrió la medición de la inteligencia única. La inteligencia tiene este rango de 100. Por encima de 130 los consideramos genios y por debajo de 70 los consideramos en el límite del retardo mental. La siguiente, por favor. Y tenemos la inteligencia artificial, es producto de la inteligencia del hombre. El hombre creó otra inteligencia, producto de su inteligencia, que es la inteligencia artificial. Puso a pensar a las máquinas, ¿correcto? Puso a pensar, las puso a hablar, las puso a interactuar con nosotros. Sin embargo, la diferencia entre una máquina de estas y definitivamente un ser humano es que estas máquinas no tienen emociones. En segundo término, estas máquinas no pueden resolver problemas en unas circunstancias especiales. Si en este cuarto ponemos a dos, a un hombre y a una máquina, y hay un incendio, la reacción inmediata es que el hombre salga corriendo. La máquina no puede hacerlo y termina definitivamente convertido en una chatarra. Esta inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina. La siguiente. Y algunos mitos, simplemente para terminar, algunos mitos. ¿Son las mujeres más inteligentes que los hombres? Esa pregunta se ha hecho la humanidad durante mucho tiempo. Hasta el siglo pasado se creía que no, que la mujer era intelectualmente inferior al hombre. Eso es un hecho confirmado, la historia no lo dice. Acuérdense ustedes lo que decía San Agustín de las mujeres, el padre o el filósofo de la iglesia. Le preguntaron, ¿qué opina usted de las mujeres? ¿Qué le parecen las mujeres? Y él contestó, las mujeres simplemente sirven para despertar voluptuosas erecciones en los santos varones. Esa es una idea general de cuál era el pensamiento de la mujer. Y cojamos Colombia, la Constitución de 1986 excluyó totalmente a la mujer, no la consideró absolutamente para nada, era un ente, ¿correcto?
y únicamente a partir de los años 30 es que se les dio educación, se les dio universidad, se les reconoció sus derechos políticos, etcétera, etcétera. No. Los hombres no somos más inteligentes que las mujeres. Está plenamente, absolutamente demostrado. Un investigador encontró, hizo un estudio sobre el cociente intelectual durante 100 años y encontró que en el año de 1904-1905, efectivamente la mujer tenía 5 puntos menos que el hombre. Pero en la medida que pasaron los años, esa brecha se cerró. Y llegó un momento en que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la sociedad le dio la oportunidad a la mujer de estudiar, de desarrollarse, de educarse y de esa manera aumentar su coeficiente intelectual. La siguiente. Lógica anterior. Claro que hay algunas diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, anatómicas, fisiológicas y cognitivas. El cerebro de la mujer es un 10% más pequeño del hombre, pero no quiere decir que sean menos inteligentes, ¿correcto? Las mujeres tienen una mayor conexión entre los dos cerebros a través de una estructura que se llama el cuerpo calloso. Tienen más agilidad mental, tienen más aptitudes para el conteo, para contar, y tienen mucho más desarrolladas sus actividades emocionales. Acuérdense ustedes que las mujeres se ponen bravas o furiosas varias veces en el día, pero el hombre es mucho más agresivo, ¿correcto? Pero ellas son más analíticas, las mujeres que el hombre. Y otra cosa, les permite estas interconexiones desarrollar varias actividades a la vez, lo que no pasa con el hombre. Ustedes miren en la calle, no es sino mirar. Ustedes ven a veces mujeres que van manejando el carro, van hablando por teléfono, inclusive algunas se van pintando, haciendo algo, y lo desarrollan muy bien las tres actividades. El hombre no, el hombre saca el celular y con seguridad se choca, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Solo utilizamos el 10% del cerebro? No es cierto, el 100% en todas las épocas. La siguiente, por favor. Y por último, lo que llamamos el transhumanismo, que también está a la vuelta de la esquina. Es la capacidad que tiene el hombre de utilizar una serie de elementos biológicos para suplir algunas deficiencias. Los están utilizando para que la gente vea, para que la gente oiga, e inclusive para mejorar la memoria. ¿Correcto? Este fenómeno del transhumanismo también está a la vuelta de la esquina. Y han logrado, y lo que están tratando de lograr, es que una persona se comunique con otra únicamente a través del pensamiento, únicamente a través del pensamiento. Todo esto del cerebro y de la inteligencia nos ha hecho qué, que nos ponga, que ponga la humanidad frente a un panorama excepcional, un panorama grandioso, ¿correcto? Que hace que el hombre, que hace que estas tecnologías y esta inteligencia se pongan al servicio del progreso y del desarrollo. Es por ello que la manipulación genética, que los cambios genéticos, que los cambios de transhumanos y que inclusive la prolongación de la vida, estén a la vuelta, ya no sean un mito, digamos, ya no sean una cosa estrambótica, exagerada. Repito, eso está a la vuelta del estilo. Es más, que esa nueva raza que yo les decía a ustedes que ya está entre nosotros y que posiblemente nos reemplazará dentro de 200.000 años, tendrá una inteligencia diferente e inclusive un físico diferente. Ellos habrán perdido gran parte de lo que somos nosotros los humanos en esta época. La siguiente. Bien, y como epílogo, simplemente esto. El desarrollo tecnológico, científico y cultural logrados por la inteligencia y el conocimiento permitieron al hombre mejorar la calidad de vida personal e incrementar la expectativa de vida de la especie, conocer la naturaleza que lo rodea, estudiar y comprender a los otros seres con quienes la comparte, conocer el planeta Tierra
y estudiar la gran magnitud del cerebro. Y por último, he escrito estas poquísimas, cortas frases para ustedes, para los jóvenes particularmente. La mente ha privilegiado a unos con una excepcional inteligencia. Sin embargo, sin ser excepcionales, podemos alcanzar éxito si la cultivamos razonablemente. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis, por tan excelente exposición acerca de la inteligencia humana. Esperamos, como siempre, pues, la participación de los estudiantes y profesores sobre este interesante tema. A ver, doctor Tache, en primer lugar. Perdóname un segundito. No, quería referirme en particular a un detalle. Desde la visión de nosotros los pediatras, que pues tenemos, digámoslo así, la dicha de aprender cómo se desarrolla el ser humano, puesto que es parte de nuestro conocimiento básico en la estructura del ser humano, nos enfrentamos todos los días dentro del concepto de la plástica cerebral a una acción muy particular que en los seres humanos se desarrolla como una conceptualización de inteligencia, y es lo que tiene que ver con la resiliencia. ¿Hasta dónde, desde esta conceptualización, de esta mirada, nosotros debemos enfocar la resiliencia en ese proceso de inteligencia del ser humano? Esa es la inquietud. Bueno, yo creo que la evolución no lo dice todo, nos indica todo. La inteligencia y el desarrollo de la educación, de la cultura y del cerebro depende del estímulo que le demos a la inteligencia, y eso que usted anota desde niños. Ojo con los niños hasta los 8 años, que lamentablemente en este país no lo hacemos, los tenemos abandonados en términos generales, con algunas excepciones en algunos centros educativos, pero en términos generales al niño únicamente se le está enseñando a memorizar, no se le está enseñando a comprender lo que memoriza. En otras palabras, le falta que les enseñemos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel pensamiento que analiza todos los conocimientos que adquirimos. En otras palabras, que no tragamos entero. Si alguien nos dice algo, ya lo podemos cuestionar. Gran parte de lo que yo les digo, seguramente algunos no están de acuerdo, o seguramente hay otros conceptos sobre el particular. Ese es el pensamiento crítico. Por consiguiente, lo que usted anota es muy, muy razonable, doctor, en relación a la evolución de la inteligencia en los niños. Doctor, yo tengo, digamos, un par de preguntas. La primera, somos producto de un accidente biológico, ¿no?, de la mutación. Ese es el origen del hombre, un accidente biológico en donde se produjo la mutación. La otra, doctor, en nuestras, como docente, nosotros observamos que hay estudiantes que tienen las inteligencias, hay algunos que tienen inteligencia analítica, otros tienen inteligencia creativa y otros tienen inteligencia práctica. No obstante, nosotros pretendemos como docentes que todos aprendan igualmente, porque en la medición, cuando hacemos los exámenes, pretendemos que todos contesten lo mismo. Doctor, ¿cómo haremos nosotros para orientar a nuestros estudiantes en el desarrollo de esas cualidades que tienen para su futuro desempeño como profesionales? Sí, indudablemente, usted, doctor, ha mencionado la evolución biológica, es la base de la evolución, de las especies, de todas las especies, incluyendo el hombre. La evolución biológica nos hizo crecer el cerebro, nos hizo evolucionar a nuestra inteligencia. Posteriormente, esa evolución biológica se nutrió de la evolución cultural. ¿Qué es la evolución cultural? Es el lenguaje, es el pensamiento abstracto. Es definitivamente, el hombre se ha desarrollado gracias a 3 grandes revoluciones en el mundo. La primera de ellas, cuando el hombre comenzó a hablar, es una de las grandes, el lenguaje vino a revolucionar al mundo. Y el lenguaje es producto de evolución biológica y de evolución cultural. Posteriormente, hace 10.000 años,
hubo otra gran revolución en la humanidad, cuando el hombre comenzó a cultivar los alimentos. Miren algo curioso, el único que ha dominado al hombre hace 10.000 años fue el cultivo. Pongamos una mata de trigo, la mata de trigo lo dominó al hombre, lo sembró al hombre. El hombre era una persona nómada. Cuando empezó a cultivar, el cultivo lo sentó, que tiene que cuidarlo, tiene que podarlo, tiene que deshierbarlo, prepararlo y comerlo. ¿Correcto? No fue al revés. La gran tercera y la gran revolución, más o menos, se presenta cuando termina esa época triste de la Edad Media, cuando comienza el Renacimiento. Y con el Renacimiento comienza el conocimiento del hombre, la investigación y todo lo relacionado con la ciencia. Eso en cuanto a la evolución. Respecto al otro, nosotros habíamos dicho que todos tenemos algún tipo de inteligencia o varios tipos de inteligencia, según la inteligencia múltiple. Lo que pasa es que la educación consiste fundamentalmente por parte de profesores, por parte del mismo padres de familia y de psicólogos, en comprender al niño y descubrir qué aptitudes tiene ese niño. Y una vez que descubra esa aptitud, desarrollárselas. Esa es la base de la educación en países como Finlandia. Finlandia es el país más educado del mundo. ¿Me entienden? Y como hechos curiosos, por ejemplo, no les dejan tareas a los niños. No lo ponen al niño a estudiar con el papá la tarea para que el papá se la haga. Ellos dicen, los niños tienen un momento sagrado, que es el hogar, o tienen un momento de socializar con sus amigos. Si le dejamos tareas, se pierde esa interactuación, ¿correcto? Así es que hay muchos mecanismos. Lo fundamental es ver qué es lo que tiene el otro. A veces somos muy cuadriculados en las universidades, en los colegios. Simplemente nos limitamos a calificar a unos estudiantes año tras año en base a unos conocimientos plenamente preestablecidos. Y para saber si ese muchacho o si ese estudiante comprendió o entendió, le hacemos unos tests, le hacemos unos exámenes. Miren que Colombia se ha rajado hasta últimamente en todas las pruebas, de las pruebas PISA. Comprensión de lectura en el 75% rajados. 75%, imagínense. O sea que el colombiano, nosotros, leemos, pero no comprendemos lo que leemos. En segundo término, casi el 80% de colombianos rajados en matemáticas. Y la matemática corresponde, acuérdense ustedes, al cerebro analítico, al cerebro hemisferio cerebral izquierdo. Es una de las manifestaciones propias que más nos llama la atención en relación a la inteligencia y que la podemos medir. Entonces yo creo que no se puede hablar qué es lo que podemos hacer con ustedes. Ustedes, no sé, lamentablemente pasaron una época de su vida en que la educación, nuestra educación fue muchísimo peor. La educación de ustedes, en que debieron ya haberse comenzado a implementar esos mecanismos para encontrar cuál es la aptitud fundamental que ustedes tienen en todos los campos, inclusive en el literario, en el musical, en todos los aspectos. Pero ustedes tienen todo el tiempo que quieran todavía, ¿entienden? Lo fundamental es que el Estado, a partir de este momento, establezca para que en la universidad se logre eso, que desde niño, desde chiquito al niño, se le enseña a utilizar su pensamiento crítico, analítico. Si no lo hacemos, definitivamente Colombia está perdiendo el tiempo. ¿Por qué nosotros no conquistamos a España? ¿Por qué nosotros no invadimos a Europa? ¿Por qué nosotros, los latinoamericanos, no inventamos la ciencia? ¿Por qué nosotros no hicimos la revolución científica y la revolución industrial? ¿Por qué otros pueblos también se quedaron atrasados? ¿Por qué el Oriente no desarrolló la ciencia, sino que después que Occidente en Europa la desarrolló? ¿Cómo se interpreta ese fenómeno humano de la diversidad del desarrollo del hombre en las distintas regiones geográficas? ¿Qué influyó?
Bueno, indudablemente los países europeos son milenarios. Nosotros en Colombia no tenemos sino 200 años. Hace poco escuché una conferencia de un premio Nobel de Economía en la Universidad Javeriana. Y él decía que lo más importante de un país es el factor humano. Son ustedes, es la inteligencia del ser humano. ¿Correcto? Que los bienes perecederos, el nombre mismo lo indica, llega un momento en que desaparecen. Y nuestros países lo que han hecho es eso, simplemente vivir de los bienes perecederos. Vivimos del carbón, vivimos del petróleo, vivimos inclusive del café, pero nos hemos descuidado tremendamente en el desarrollo humano. El desarrollo humano en Colombia es muy malo, es pésimo, ¿correcto? Y el desarrollo humano únicamente se adquiere con cultura, se adquiere con educación. Cuando llegaron los españoles aquí, nos llevaban miles de años ya de cultura, ¿me entienden? Se encontraron con unos pobres indígenas que dentro de su ámbito y de su entorno eran sumamente inteligentes. Se desarrollaban de acuerdo a su inteligencia, pero nos llegaron los españoles, nos trajeron la cultura, nos trajeron la religión, nos trajeron una serie, pero no nos educaron, no educaron. Los indígenas de esa época no podían ni leer ni entrar a una escuela, nada de eso. Inclusive las mujeres tampoco. Las únicas mujeres que leían en esa época de la colonia eran aquellas que se metían de monjas a los conventos. La mujer común y corriente no hacía eso. Entonces, son factores más que nada de tipo cultural. Aquí nos llegaron los españoles y al poco tiempo teníamos una raza nueva, que es la nuestra, la raza mestiza. Acuérdense que somos combinación los colombianos de españoles y de indígenas, ¿correcto? Sin decir que la capacidad intelectual del indígena era inferior a la del español. Era inferior en cuanto a conocimientos, pero no en otros aspectos. Entonces yo creo que influye mucho esa la razón, digamos, es la cultura de la gente. Hay países europeos, les repito, Finlandia, Corea del Sur, como el mismo Singapur. ¿Qué hicieron los de Singapur? En Singapur era un país sumamente pobre, después de la Segunda Guerra Mundial era un país demasiado pobre, no lo quería recibir nadie, pero se propusieron cambiar el país. ¿Y cómo lo hicieron? Lo lograron de una manera muy sencilla, destinaron todo el esfuerzo económico y social y de la familia a educar a los niños, empezando porque les enseñaron otro idioma. Y en segundo término, todo giró alrededor del niño. A los 20 años Singapur se transformó. Singapur fue otro país y hoy es una de las grandes potencias del mundo. ¿Todo en base a qué? A la educación. Entonces, definitivamente, lo que nos ha faltado, doctor, es la cultura, es la educación, es la transformación del ser humano. Yo tengo una inquietud escuchando su explicación acerca de la teoría del cerebro triuno. Decía usted que nosotros teníamos, o por lo menos ese autor postula que tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro cortical. Y planificaba muy bien las funciones de cada uno de ellos, en el sentido de que de la inteligencia del cortical, por lo menos el reptiliano nos maneja a nosotros la parte de las funciones básicas del ser humano y el otro la parte de los sentimientos, la ira y la rabia. Entonces mi pregunta es la siguiente, teniendo esa consideración, cuando una persona entonces ingiere alcohol y esa persona se emborracha, estoy yo pensando que se le inhibe las neuronas del cerebro cortical y se les liberan las del reptiliano y las del límbico, y esa es su actuación después del embriaguez. ¿Podría ser esa la explicación? Yo me pregunto, ¿quién no ha tomado trago? ¿Quién no ha tomado trago entre los que están aquí presentes? Cuando se ingiere alcohol, allá levantaron la mano algunos, me parece muy bien. Cuando se ingiere alcohol hay una serie de etapas, ¿me entienden? Empieza a tomar trago la gente y definitivamente se pone alegre, contento, se pone extrovertido, ¿correcto? Abraza al amigo, llora con el amigo, le declara amor eterno a la novia, un montón de cosas. Pero en la medida que va tomando,
se va produciendo una depresión del sistema nervioso central. Estos mecanismos que usted ha hablado se relacionan directamente con las emociones. Todo ser humano tiene un freno moral. Ya le digo, el hombre es un homo moralis. En otras palabras, que si nosotros vemos que vamos a actuar mal, nos frenamos. Se frena la gente, pero hay unos que no se detienen. Los asesinos, por abajo, los violadores, los homicidas, los mismos ladrones, no se detienen. Ese freno que da la parte límbica y que tiene conexión con la corteza frontal, no funciona. Y de eso depende realmente de que muchas personas, cuando están ingiriendo trago, desaparece ese freno que existe entre el sistema límbico, el sistema medio del cerebro y hasta cierto punto la protección o el freno que nos pone la corteza. Pero miren que a ustedes les ha ocurrido eso. Se les sale, como vulgarmente dicen, la piedra. Insultan a la novia, insultan al vecino, insultan al amigo y a la media hora están arrepentidos. Eso ocurre. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia emocional es mucho más rápida que la inteligencia, podríamos decir, no intelectual. La inteligencia emocional es mucho más rápida que cualquier otro tipo de inteligencia. Por eso es que a la gente a veces se ofusca tanto, le dicen algo, primeramente habla y luego piensa, ¿correcto? Entonces, esa es una explicación hasta cierto punto de cómo estaría actuando el alcohol, cómo desinhibe a la persona, cómo quita o suspende esos frenos morales que tiene esa persona y actúa de una manera que no le gustaría actuar. Acuérdense en que llega un momento en que el borracho, pues, es un borracho y comienza diciendo, no sabe usted quién soy yo, insulta a la autoridad, insulta a uno, insulta a otro. Eso es una evidencia muy clara del predominio de las emociones sobre la inteligencia racional. Muy académica, pero afloran muchas preguntas dentro de toda la charla. Primero, el desarrollo del ser humano, como nos lo presentó de acuerdo a la evolución, y el crecimiento cerebral nuestro para poder evolucionar, tiene realmente una parte importante que es la parte biológica y genética. Esa parte genética nos habla a nosotros, a través del conocimiento que tenemos, que el ser humano, su carga genética efectivamente son 23 pares de cromosomas, pero que inicialmente parece ser, de acuerdo a los estudios que hay, hablaban antes del Homo sapiens, de una carga cromosómica aproximada de 24 pares de cromosomas y que hubo una fusión a nivel del cromosoma número 2, que dentro de la carga cromosómica que nosotros tenemos, el cromosoma número 1 y el número 2 son los dos cromosomas más grandes que tenemos. La sociedad genética habitualmente ha visto esto como cromosomas basura, y se ha empecinado mucho más en el conocimiento de la parte de los cromosomas sexuales XY. Efectivamente se ha encontrado toda esta información de la cual usted nos habla, pero la pregunta mía concreta es, de toda esta carga cromosómica, ¿realmente cómo se logró hacer esa reducción de la cual nos hablan algunos genetistas? ¿Cómo se logró esa concepción o esa fusión de ese cromosoma famoso o el número 2? Que ellos incluso nos hablan de que está en ese cromosoma número 2 la información de nuestra inteligencia como ser humano. Entonces, esa es una de las preguntas concretas que tengo. Y la otra es, dentro de esa evolución, el doctor Tachi nos hablaba ahorita, y usted también, de reconocer realmente la información que debemos darle a nuestros niños, pero la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus últimos estudios, ha establecido que efectivamente el problema del desarrollo de nuestros niños, uno, es no darles la información que realmente necesitan, y dos, la mala nutrición que tiene nuestra sociedad,
Una sociedad que no tiene una buena nutrición no va a tener un buen desarrollo en cuanto a sus características físicas, sus características intelectuales. Por eso tenemos un aprendizaje que, como lo decía usted, desarrollamos cada uno una diferente inteligencia. Y nosotros, dentro de la parte educativa, a veces creemos que el aprendizaje, la inteligencia, el conocimiento, la maestría y la sapiencia es lo mismo, y resulta que no. Entonces tenemos que ir dándole esa información a los estudiantes para que realmente puedan de pronto ir adquiriendo cada vez un mayor conocimiento. Entonces, las preguntas concretas: ¿qué sucede o qué información nos puede dar usted dentro de su conocimiento, dentro de esa famosa fusión de ese cromosoma número 2, y cuáles son las reales características que hay? Bueno, yo pienso que el estudio de la genética es verdaderamente asombroso. Va a revolucionar el mundo, está revolucionando el mundo. Y para ustedes, si se dedican a alguna actividad biológica o humana, podríamos decir, medicina, psicología, enfermería, este sería un campo hermosísimo para una especialidad. Es la ciencia del futuro, la genética. Estamos hablando de cromosomas, estamos hablando que el hombre tiene 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos, y el 23 es el cromosoma sexual, XY para el hombre y XX para la mujer. Ahora bien, el hombre tiene aproximadamente de 22.000 a 25.000 genes. Imagínense, y de esos genes únicamente ha resuelto una parte, tiene conocimiento de muy pocos. Los genes a los cuales usted hace referencia, se ha hablado de eso, que posiblemente ahí radique la parte fundamental o más importante de la inteligencia. Es probable, porque hasta ahora no se ha encontrado un gen de la inteligencia, no han podido definirlo, ¿correcto? Así es que en relación a la de la genética, realmente todo está en estudio. La inteligencia sabemos que tiene algunos puntos fundamentales para su desarrollo, y lo fundamental fue la evolución biológica. Y para la inteligencia del hombre moderno, del hombre actual, de ustedes, es que la pongan a funcionar la inteligencia, que desarrollen su pensamiento abstracto, su pensamiento crítico, que no se limiten simplemente a estudiar y aprender de memoria lo que les enseña el profesor, ni tampoco que lleguen a la casa y le pregunten a Google qué es lo que significa. No, siéntense a escribir un ensayo sobre lo que estudian, siéntense a analizar, reflexionar, y de esa manera posiblemente la inteligencia sea mucho mayor, no, por lo menos la inteligencia mejora. La segunda pregunta, perdón, doctor, sobre... Sí. Hay información obtenida de todas las excavaciones que se han hecho últimamente, y lo que tenemos es información inicialmente de la cultura sumeria, y nos hablan incluso de la evolución del ser humano de más de 460 mil años. Seguramente es probable. Y de la capacidad que
Bueno, lo que pasa es que realmente la evolución del hombre se basa en lo que usted anota, encuentro, digamos, en relación a fósiles o a excavaciones y hallazgos de elementos arqueológicos. Y el tamaño del cerebro lo deducen de acuerdo al tamaño de la capacidad del cráneo, ¿correcto? Eso nos indica la capacidad de esa persona, la capacidad física. Y el entorno que han encontrado en todos estos asentamientos humanos nos hace suponer el grado de inteligencia de esas personas. Sin embargo, lógicamente que es difícil establecer, entre otras cosas, cuándo comenzó la inteligencia del hombre, no se sabe. ¿Qué gen es el que la transmite exactamente? No se sabe. Se saben los factores determinantes en el desarrollo de esa inteligencia, que la base de la inteligencia es la evolución biológica que hace crecer el cerebro, que éste se desarrolla, y el cerebro es prácticamente la sede de nuestra inteligencia, ¿correcto? Entonces, no podría yo realmente darle una respuesta concreta sobre ese punto de vista, ¿no? Dos preguntas. ¿El tamaño de la circunferencia del cráneo tiene algo que ver con la inteligencia en las personas? Esa es una y la otra. Una vez que la persona llega a su plenitud, madurez como adulto, ¿podría seguir mejorando su inteligencia, incrementándola? Bueno, el primer punto, no por ser cabezón se es más inteligente. Mire que los neandertales eran más cabezones, tenían 200 centímetros cúbicos más que el Homo sapiens y tenían una inteligencia muy inferior, ¿correcto? Así es que el tamaño de la inteligencia no tiene que ver con el tamaño del cerebro. Repito, las mujeres tienen 10% menos que el hombre en el tamaño del cerebro y no por ello son menos inteligentes. En segundo término, cuando murió Albert Einstein, recuerdan ustedes que escondieron el cerebro de él. El patólogo que le sacó, que le extrajo el cerebro, lo guardó durante muchísimos años. Característica fundamental del cerebro de Albert Einstein. Pesaba 10% menos que el cerebro de cualquiera de ustedes. Correcto, sin embargo, encontraron en algunas áreas temporales que era sumamente desarrollado, ¿no? Entonces, realmente el tamaño del cerebro no tiene nada en el hombre moderno, no tiene nada que ver. Si estamos hablando de más, menos 5, y a partir de los 60 años el cerebro se comienza a empequeñecer, se comienza a achicar, ¿correcto? Y hemos visto cómo personas de 90 años tienen intactas sus facultades mentales, brillantes. Y hemos visto personas de 65 años que definitivamente han perdido gran parte de esas capacidades. Eso es lo que respecta a la otra. Que si se mejora la inteligencia. Sí, la inteligencia tiene relación con la plasticidad cerebral que habíamos dicho. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de agrandarse y de desarrollarse continuamente desde el momento que nace el niño. Los estímulos externos de cualquier clase le van produciendo mayor número de conexiones interneuronales. Eso determina un crecimiento del cerebro. Pero no es únicamente del niño. Una persona de 60, 70 años puede perfectamente, mediante el estudio, incrementar esas conexiones interneuronales y mejorar sus conocimientos y definitivamente mejorar relativamente su inteligencia. Rita Montalcini, una ganadora del Premio Nobel de Medicina hace unos 6 años, decía, cuando le hicieron una pregunta parecida, decía, es que al cerebro no hay que dejarlo descansar, nunca lo dejen descansar, ¿correcto? Si ustedes lo dejan descansar, es como el que no hace ejercicio y lleva una vida sedentaria. Si ustedes lo apachurran el cerebro en una silla y no lo hacen funcionar, el cerebro se atrofia. Al cerebro nunca hay que jubilarlo si queremos seguir siendo inteligentes y conservar nuestra inteligencia. ¿Cómo interpretaría usted la diferencia entre inteligencia y la viveza o la astucia, que a veces mucho nos caracteriza en nuestras sociedades? Cuando uno era pequeño, y hasta ahora, yo no sé si hasta ahora, estoy hablando hace muchísimos años, nosotros decíamos entre muchachos
que los gringos son muy ingenuos. Es fácil engañar a un gringo. Y recuerdo que hablaban nuestros padres de la famosa vivacidad indígena. Nosotros somos vivos. Malicia indígena, perdón. ¿Correcto? Ese que usted habla para mí no es sino más que nada un fenómeno de tipo cultural, de tipo educativo. No es ni biológico, ni tiene relación con la memoria, perdón, con la genética, ni con la evolución biológica, es simplemente cultural. Definitivamente la persona viva, que nosotros llamamos viva dentro del curso, dentro del grupo, no necesariamente tiene que ser más inteligente. ¿Correcto? Ustedes ven perfectamente, y lo dije en una de las láminas, en un grupo humano, ¿correcto? Claro. Puede haber una persona que se distinga del resto, que sobresalga del resto, sin ser necesariamente la más inteligente. Esa es una condición y una aptitud de la persona, y en eso juega fundamentalmente las emociones, las células, el espectro, el quien ser. Esa persona menos inteligente que el vecino triunfa más porque ha desarrollado esas dos capacidades de interactuar con la gente, comprender a la gente, comprenderse uno mismo, conocer sus defectos. El fenómeno de la viveza nuestra, de la viveza colombiana, podríamos decir, o de la viveza que hay en todos los núcleos humanos y en toda parte del mundo, para mí es más que nada de tipo cultural antes que biológico. ¿Otra inquietud, otra pregunta? Entonces, ante la... más ninguno va a participar. Le damos muchas gracias al doctor Luis por su excelente presentación.